A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más. El entrevistado es Marcelo Almada, periodista, fundador y director de Misiones Online. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abelardo? Bien, gracias por la entrevista. Gracias por la invitación a esta entrevista que se hace en Misiones Online. Yo siempre digo, tampoco siempre, las veces que he tenido la oportunidad de participar de alguna entrevista, que no me siento merecedor de ser entrevistado, primero, y segundo, que en nuestra formación, por lo menos la formación profesional de mi época, el periodista nunca era nota, noticia. Y en general, si era noticia, era mala noticia, ¿no? Entonces el periodista siempre era alguien que tenía que generar la noticia, mirar desde como un invitado a la fiesta, pero nunca ser parte de la fiesta, digamos. Y ocurre, supongo, que por los años, por la trayectoria, por una serie de cosas, que estoy siendo invitado a entrevistas y siempre hago esta aclaración, primero, y segundo, como toda la vida pedí entrevistas, no me deja bien conmigo mismo decir, no, yo no doy entrevistas. Detesté siempre que me digan eso. Entonces, bueno, hago siempre esta aclaración de que vos insististe y acá estamos. Marcelo, vamos desde lo más básico. Te voy a quitar el título de periodista, te voy a quitar el cargo. ¿Cómo te definís? ¿Quién es Marcelo Almada, más allá del periodista y de Misiones Online? También siempre lo he comentado. Primero lo tuve que pensar bien, pero yo soy básicamente un entusiasta, un optimista. Y todo optimista termina siendo un emprendedor. ¿Por qué? Porque te dicen, che, acá está de fondo el río Paraná, hay que cruzar el Paraná. Bueno, vamos. O creo que podemos hacerlo. A lo mejor algunos lo podrán hacer a nado, otros lo podrán hacer en un barco. Yo creo que siempre se puede encontrar un camino, digamos, ¿no? Y en esa forma de ser, de tomarme la vida con optimismo, pese a las dificultades, pese a los problemas e incluso a las tragedias, trato de encontrarle siempre una cosa para salir adelante, y eso me llevó a emprender, y emprender me llevó a trabajar mucho y trabajar mucho, por ejemplo, a generar esta empresa, digamos, que no soy el único que la ha generado, somos tres los fundadores, pero yo soy un poco más la cara visible, digamos, ¿no? Que hoy ya tiene más de 100 personas trabajando. Entonces el optimista llevó al emprendedor a trabajar mucho, y bueno, siempre también cuento, esta es la parte linda, lo que se ve, o si vos querés, un éxito. Vos no contás, pero para llegar a uno hay 99 fracasos, digamos. Cosas que salieron mal, que no salieron bien, que no era lo que esperaba. Me haces acordar el origen del nombre Forte, porque sí. Fracasó el For A, fracasó sí. El For B, sí. Fracasó el For C, hasta llegar al T. Es anduvo. Y hoy estamos. Sí, claro, bueno. Ojalá que lleguemos a semejante historial algún día. En el año 2000, hace ya 23 años, sí. Vos estabas en lo que desde afuera aparenta ser una zona de confort. Eras un periodista ya reconocido, tenías tu propio medio de comunicación, tenías tu propia radio. Sin embargo, te embarcaste en algo totalmente novedoso, en una innovación radical. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y en qué te basaste para tomar una decisión tan grande de crear Misiones Online, ¿no es cierto? Sí, no. Hoy, mirado a la distancia, uno puede hacer esa descripción lineal de lo que pasó en el tiempo. En realidad, en aquel momento no se miraba para adelante. Vos mirabas una necesidad concreta que teníamos nosotros de generar noticias en tiempo real. Porque vos, cuando empezabas tu programa de radio, abrías los diarios de papel que tenían las noticias de ayer. Pero a las 4 de la tarde abría los diarios de ayer con la noticia de ayer, los diarios del día, perdón, con las noticias de ayer. Ya había, a la mañana ya había declarado el gobernador, el intendente, los ministros, los empresarios, y nada de eso estaba actualizado. Entonces, en realidad lo que estábamos buscando era crear una agencia de noticias, incluso pensábamos grabar audios y mandar audios a todas las radios del interior. Estábamos buscando alguna herramienta donde actualizar las noticias y distribuirlas. Apareció en el horizonte internet, empezamos a experimentar y
Fue como ahora es la inteligencia artificial. Cuando alguien ahora arranca con el mundo de la inteligencia artificial, se apasiona viendo todo el potencial. En aquel momento era lo único que había, no había tanto conocimiento. Entonces era muy apasionante descubrir lo que se podía hacer cada día. Y la verdad es que no hubo, hicimos esto pensando en aquello. Hicimos, trabajamos para crear una herramienta que resolviera publicar las noticias en tiempo real, que ya existía esa herramienta, solo que no por internet, sino con teletipos, que era una agencia de noticias. Y bueno, después el resto fue trabajo. Fue mutando. Fue mutando y fue cuestión de trabajo, digamos, ¿no? Al día de hoy, me imagino que te ha pasado, entras a Google, pones misiones noticias, por ejemplo, noticias de misiones, y lo primero que te salta es misiones online. Sí. ¿Te paraste a pensar en eso alguna vez? ¿No te genera vértigo? No, vértigo no. Sí, mucha satisfacción. En algún momento era una sensación un poco más satisfactoria que ahora, digamos, ¿no? Pero sí, mucha satisfacción. Tampoco quiero minimizar, es decir. A mí me dio mucho orgullo, emoción, cuando ganamos con Cataratas y las convertimos en una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y yo coordiné, con fuerte apoyo de del gobierno provincial, del sector privado, de los medios, de todo el mundo, a mí me tocó hacer un trabajo bien concreto de coordinación de todo eso. Y que tampoco fui el único, fuimos un equipo, pero claramente tenía ahí un rol. Eso me emocionó hasta las lágrimas, pero hasta las lágrimas, en serio, el día que ganamos. Lo de misiones online es distinto. Vas viendo crecer a esta creación de nuestro trabajo y de nuestra idea y de nuestra búsqueda profesional, y tenés muchos momentos buenos y te pone contento, satisfecho, pero también tenés muchos momentos malos. El primer mes, cuando arrancamos, el primer año, nacimos en el año 2000, y acordate que el país se cayó ese año. Entonces, en el 2001, perdón, 19 meses después, fue todo un desastre. Entonces, pasamos por muchos problemas, pero seguimos estando en esta Argentina. Entonces, vos por ahí te pones contento con algún logro, y al otro día tenés que estar preocupado en que hay que pagar los sueldos. Y al otro día tenés que estar preocupado en que la tecnología cambió y se paga en dólares. Entonces estás permanentemente trabajando. Ahora, hay algunas cuestiones emblemáticas que sí. Hace un tiempo hicieron un estudio de medición y el isólogo, el logo más bajado en una computadora o en un celular en la provincia de Misiones cada día es el de Misiones Online. Bueno, a mí eso sí. No buscamos, no esperábamos, no, ni siquiera imaginábamos que se podía medir algo así. Pero imagínate a Miguelito, uno de nuestros socios fundadores, que fue el que lo diseñó, lo que le debe pasar. Pero sí, eso me produjo y una cierta emoción por encima del pensamiento. Realmente me puso con mucha en una sintonía distinta, decir, wow, esto no esperaba, y que Misiones Online sea, al menos lo fue en ese tiempo, ¿viste? Esto cambia mucho, nosotros medimos mucho y es así, pero es la marca más, por eso aparece primero en Google, la más cada día bajada a los celulares en la provincia de Misiones, entonces sí. Siguiendo en esa línea de la innovación, en ese momento pasamos del soporte papel, que se actualizaba cada 24 horas, al vértigo que tenemos hoy. Sí. ¿Cuál crees vos que es el próximo cambio radical, el próximo cambio copernicano que vamos a tener en la comunicación? No, va a incidir mucho la IA. ¿La? La IA, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí. Yo creo que en este momento ya estamos procesando este cambio. Nosotros estamos viviendo muchas revoluciones y muchas revoluciones simultáneas, superpuestas, que generan revoluciones en sí mismas. Entonces, estamos en un tiempo de locura creativa, histórica. Estamos en la revolución de la tecnología, en la de las comunicaciones. Bueno, en este momento podemos estar charlando con alguien en Japón, ahora mirando un videito, viéndonos. Estamos en la revolución de los viajes.
Nunca hubo tanta gente viajando. ¿Te querés ir a otro continente ahora? En 12 horas estás en otro continente. Y si... y das la vuelta al mundo en 24, pero lo haces en serio, digamos, ¿no? A su vez, esa revolución tecnológica se está acelerando con el ingreso de nuevas tecnologías, nuevos elementos que se descubren, que se desarrollan, y con la inteligencia artificial. Entonces, esa necesidad nuestra de adaptarnos, yo creo que la inteligencia artificial, la internet cuántica, hay una suma de factores. Y creo que lo otro va a ser la revolución de la medicina, apoyada por la robótica, apoyada por las nuevas tecnologías que permiten investigaciones con supercomputadoras que hacen pruebas para saber esta enfermedad. Si pruebo con estos 1000 medicamentos distintos, sé cuál es el resultado. Entonces sé para esta enfermedad y esta tipología cuál es el medicamento que mejor va a funcionar en este tipo de característica o ADN. Entonces, esa próxima revolución que ya está ocurriendo, además de alargar los años de vida, sin duda que va a generar también un cambio, me parece a mí, en la cultura y en la humanidad. Si lees Harari, él te dice que el Homo sapiens desaparece, que lo próximo es el cyborg. Claro, totalmente. Y él, claro, aclara, es la primera vez que nos aparece un elemento igual o superior al nuestro y que conquista lo único que nosotros teníamos, que era la comunicación y esta capacidad de comunicarnos y de pensar, que nos permitió sobrevivir a las especies más grandes por las cuales éramos cazados y a las especies más chicas, las que cazábamos, pero también nos permitió, nos hizo depredadores seriales. Ha desaparecido más de la mitad de todo lo que existía desde como seres vivos y como especies, desde que el Homo sapiens está digamos, ha ganado todo, ha conquistado el planeta, ¿no? Y yo creo, sí, creo, y creo que no hay que asustarse. Creo que no hay que asustarse ante eso, que eso va a ser una realidad. Vos hoy ya tenés muchas personas que conviven con una parte de su cuerpo, con un metal, para correr, para agarrar. Con un marcapaso, sino más viejo. Con un marcapaso, y bueno, y eso va a ir así, bueno, eso va a ocurrir. Ya está ocurriendo. Uno de los cambios que trajo este tipo de forma de hacer las noticias es el intercambio con la gente. Sí. Antiguamente vos leías el diario y no podías, no. Por ahí podías enojarte, pero no, eso no se transmitía. Sí. Una de las cosas que sé que no soy el único que lo hace es entramos a las noticias para ver los comentarios de la gente. ¿Solés hacer eso? Me divierte mucho. Primero me enojaba mucho. Vos tenés que pensar que yo contestaba personalmente, Misión Online tenía un, le llamábamos creo que buzón, o correo cuando arrancaba, que la gente hacía sus comentarios en un buzón de mensajes. Y nosotros empezamos a medir nuestro éxito cuando fue imposible responder todos los mensajes en un mismo día, y los respondía yo personalmente. Hasta que un día me di cuenta, primero que era imposible, y segundo que no importa lo que respondiera. Y nosotros empezamos a ver esto primero de la grieta de internet, de que los que están a favor de blanco piensan que todo es blanco y los que están a favor de negro piensan que todo es negro. Porque no importa los argumentos que yo le daba ante una noticia, el tipo igual reaccionaba e insistía, ¿no? Y algún día dije, no, basta. Liberamos que se hablen entre ellos. Y eso ocurrió. Te digo, nosotros estamos, Misión Online está antes que haya nacido Google, antes que haya nacido Facebook, locura, antes que haya nacido Instagram, antes que haya nacido YouTube, está Misión Online, ¿está? Lo que te quiero decir con esto es que esas cosas que hoy están a nivel mundial, totalmente naturalizadas e incluso son materia de estudio de la grieta, nosotros lo vivíamos en carne propia acá contestando mensajito por mensajito. Y finalmente, al liberar eso, me pasó otra cosa, que los empecé a leer y me empecé a divertir. Y vos ves que el blanco le critica, le cuestiona o le putea al que está del otro lado y viceversa, y también ligamos nosotros, y después ya se ríe, bueno, no sé, es parte, digamos, de la
comunidad y de la interacción que hay hoy en un medio. Y lo peor o lo mejor es que una hora después ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda. Una hora después ya pasó otro tema y ya pasó otro tema y vamos para adelante. Increíble, increíble. Cuando contabas esta anécdota del buzón me hacías acordar a Bezos cuando cuenta que creó Amazon. Sí. Y por cada venta sonaba la campana. Claro, claro, hasta que después fue un... Imagínate, sí, donde tienen miles de millones, sí, sí, de ventas todos los meses. Gracias por la comparación, que sirva de extrema metáfora, quiero... Claro. Sí, claro, sí, claro, por favor. Pero así comenzó también. Al día de hoy, un adolescente con un celular, sí, siquiera tiene que ser de altísima gama, con, sí, internet, puede hacer una transmisión. Sí. ¿Cuál es el desafío de los grandes medios de comunicación para marcar la diferencia, para tener otro tipo de llegada en cuanto a la calidad? No, yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero es sumarlo al adolescente. Hay escuela de periodismo y dicen, esto no es periodismo, no es periodismo ciudadano. Córrenlo. Hay más contenido y muchas veces de mejor riqueza en la filmación espontánea de un ciudadano que en la elaboración preparada de un periodista o de un productor diciendo voy a lograr tal nota. Primero, lo que nosotros, yo trabajo con muchos jóvenes acá y les permanentemente instruyo, es enriquezcámonos de ese conocimiento y de esa filmación espontánea, sumémoslo, pidámosle permiso y utilicemos esos videos. Ahora, nutrámonos de eso y a la sociedad. Ahora bien, luego después tenemos que hacer un trabajo de elaboración, que sí, esa es nuestra tarea, de poner en contexto real y verificar, de hacer una comparación, una comparación en base a archivos históricos y traer antecedentes. Eso no va a terminar nunca, la posibilidad de que un periodista comprometido haga bien su trabajo, que claramente puede estar nutrido en una primera... con un primer disparador de un video disparado por un chico de 16 años. Que por ahí tiene otro público además. Que además tiene otro público, al que también tenés que tratar de llegar. Y de hecho nosotros lo hacemos. La verdad que estamos sorprendidos con nuestra performance en TikTok. En Instagram, ni hablemos, nosotros ya estamos llegando a los 900.000 seguidores. Si sumás Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, porque van apareciendo nuevas herramientas en el canal de Twitch, en el de YouTube, en el Daily Motion. O sea, nosotros generamos contenidos la multiplataforma, la distribuimos por muchas plataformas, pero algunas va este contenido y en otro no va este contenido. Porque la gente que está ahí quiere tener noticias blandas. Nos costó mucho entender eso y le costó mucho a mucha gente entender eso. Que te decía, ¿qué sitio de porquería porque no pone, no sé, política? Y no, en esta red social no está para política. Para política está la web, acá lee economía, política, acá lees todo. Ahora, en esta red social la gente lo que busca es distenderse, acá busca videítos. Entonces, trabajamos así de manera segmentada. ¿Y es posible para una persona entender todos esos nichos? Los jóvenes ya lo entienden, ya vienen así. A los que les ha resultado todo un trabajo... es a los periodistas de mi generación y a los que les siguen a mi generación, que fueron formados de la misma manera que yo. Les costó más, trabajaron mucho en que es texto y hoy es audiovisual. Y bueno, sí, pero yo creo que los chicos más nuevos vienen multiplataforma. Lo que les falta, que también acá lo trabajamos mucho, es justamente gramática, texto, es, ¿verdad? Así escribas un párrafo, tenés que escribirlo bien y que se entienda, digamos. Marcelo, la popularidad siempre fue importante. A ver, si no tenés popular no vendés, por lo tanto no subsistís como periodista, digo. Sin embargo, en estos días pareciera que la popularidad y el like fuera todo. ¿Cómo incide esto en la noticia? ¿La popularidad de quién? En este caso, del medio. Ah, bien, muy importante. Que un medio tenga muchos seguidores es muy importante. Por eso yo quería distinguir. Yo distingo mucho lo que es la popularidad de una persona o de un profesional
Yo de última prefiero ahí la calidad, el respeto, el prestigio más que la popularidad. Ahora, un medio necesita tener mucha gente, muchos seguidores, mucha gente compartiendo las noticias para que estas lleguen más lejos. Y nunca nuestras noticias llegaron tan lejos. Nosotros en serio tenemos, pero además porque nos comentan, tenemos lectores en España, tenemos lectores en Corea, tenemos lectores en Canadá. Decime qué periodista misionero hace 20 años atrás hubiera pensado escribir un artículo y una hora después me responde alguien desde Japón. Bueno, entonces, estamos en una situación que nunca se vivió en la historia. Eso es importante para el sostenimiento del medio, el sostenimiento económico del medio y el sostenimiento económico de los periodistas. Cuando digo periodista, digo periodista, camarógrafo, técnico, recepcionista, vendedores, chofer, lo que vos quieras, todo el grupo humano, digamos. Entonces sí es muy importante. Ahora, el gran desafío es qué tipo de popularidad, a qué precio y a qué costo. ¿No? Podríamos... No es lo mismo fama que prestigio. Y bueno, y también si te pones solo a buscar prestigio, para empezar para mí estaría mal que lo estés buscando. Pero si digamos, buscaras solo la calidad y no te lee nadie, entonces, ahí hay una cuestión que fue variando en las últimas dos décadas. Y vos mirá los noticieros de Buenos Aires, te ponen un cómico, te ponen o un avatar, o mirás algún periodista de renombre y hace comentarios supuestamente chistosos. Es decir, la realidad es tan dura que la gente no se banca solo lo negativo, salirse de lo negativo. Bueno, hay un primer paso que es intercalando con noticias más blandas, digamos, ¿no? Y después realmente hay gente que busca solo eso, es decir, mira, una de las noticias más leídas en los últimos tiempos fue cómo sacar las manchas en tu ropa, no recuerdo si era mancha con limón, o sea. Y vos decís, bueno, eso le resuelve el problema a mucha gente, ¿verdad? Y era un videito que te contaba cómo una mancha sacarla. Bueno, y nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas también. Claro, claro. Ahora, te enlazo la pregunta anterior con esa necesidad de ampliar el horizonte, de popularidad, con el límite. ¿Dónde está el límite de la noticia al día de hoy? Siempre se trató de dos cosas. Libertad y criterio. Entonces, no hay un límite. Cualquiera puede poner lo que quiera. De eso se trata la democracia, de eso se trata la libertad. Y nosotros somos profundos respetuosos de la libertad. Imagínate en esta provincia, por ejemplo, en los últimos 20 años, si querés, se dijo de todo, pero de todo. A favor, en el medio y en contra de quien quiera. Especialmente cuando hablas del gobierno de algunos gobernantes. No pasó nada. Esa es la libertad. Ahora, el criterio de qué es razonable, qué es importante, de cómo, cómo te podría decir, abordar una noticia, hay una cuestión profesional y de criterio profesional que va marcando cómo es un medio. Entonces pasa a tener un medio amarillista, un medio vende humo, un medio serio, un medio aburrido. Y ahí hay un criterio. Si yo solo sacara noticias institucionales, ¿no? Es un bodrio. Un bodrio, la verdad. La gente, bueno, sí, las dos o tres cosas importantes institucionales, después quiere ir a otras cosas. Y hay una cuestión de criterio. Por eso el criterio que tenían hace 50 años los que hacían la tapa del diario papel. Yo elaboré tapas de diario papel y finalmente era tu criterio de decir, bueno, ¿qué es lo importante? Un poco de política y economía, un poco de fútbol. Un poco de información general, seguramente algo de policiales. O sea, vos elaborabas con un criterio, como dice el New York Times, las noticias que merecen ser publicadas. Entonces, de todo lo que pasa, y más ahora de lo que pasa, y hacer una selección y después con tu criterio, depende mucho del criterio profesional, digamos. Eso en cuanto a las noticias. Después sí hay un límite ético de algunas cosas que hemos evolucionado mucho, seguramente con graves falencias, pero hoy hay un abordaje distinto a ciertas problemáticas, por ejemplo la del suicidio, ¿no? Que antes te decían, poné la cámara, y no. Entonces, hay una cuestión ética
que ha ido cambiando, de la que estábamos aprendiendo todos, porque el mundo se ha ido transformando, en la que tuvimos que deconstruirnos. Bueno, estamos en ese camino, digamos. Como en todos. Como todos, sí, como sí, todos sí, sí, sí. Ya para, en la última parte de la entrevista te llevo voy a vos como periodista. Sí. ¿Qué entrevistas te gustaron hacer y qué coberturas te enorgullecen mirando para atrás? ¿Cuáles te gustaron hacer y cuáles te enorgullecen? ¿Puede ser una, dos? Me agarrás sin haberla pensado, porque si lo hubiera podido pensar capaz que mejor. Cada tanto recuerdo, pero excepto una presidenta, yo entrevisté a todos los presidentes de la democracia para acá. Pese a que estuve con esa presidenta, no la pude entrevistar. Qué intriga, no tengo idea de quién puede ser. Claro, sí. Y tuve la suerte de entrevistar y cenar con presidentes de otros 10 países del mundo. Y de distintos continentes, digamos. Entonces, eso para alguien que vino del Dorado es... Vos preguntaste cuáles me enorgullecen. Bueno, hay una factura personal ahí que me enorgullece claramente. Y las entrevistas a los presidentes también me enorgullece. Ahora, después yo tengo historias... A ver, el día que se anuncia en Misiones la creación de la Renovación, movimiento político que cambia la historia política y social de la provincia de Misiones, lo anuncia el entonces gobernador Carlos Rovira en mi programa. Entonces, ese día él lo anunció en mi programa. Por ejemplo, después nosotros tenemos historias cotidianas que han ocurrido. Por ejemplo, hace poquito estuve con el último sobreviviente nacido en Polonia que vino a Colonia Lanuse hace casi 80 años y es el último inmigrante sobreviviente, y contar su historia. Claramente es una historia que me fascina. Y tengo muchas historias humanas así. Hace muchos años había desaparecido un bebé en Ciudad Oculta en Buenos Aires. Yo era corresponsal. Me pidieron que vaya hasta Ciudad Oculta, meterme en aquella gran villa. Apareció de nuevo el bebé, porque toda Ciudad Oculta, que era la villa más grande de Buenos Aires, amenazó con salir a las calles si no aparecía el bebé. Se lo había robado una mujer. Y fue porque la mujer a la que le habían robado era una señora de acá de Misiones. Yo fui a hacer la entrevista y ella lo que quería era venir a agradecerle a la Virgen de Quiteria acá en Paraguay. Y cuando le pregunté de dónde sacó tantas fuerzas para hacer semejante movida, fue porque ella había sido entregada desde Misiones y no había conocido a sus padres. Entonces, había toda una historia ahí que fue tan importante que yo recuerdo que por esa historia me sacó al aire Magdalena Ruiz Guiñazú, que para quien no la conoce, era una eminencia del periodismo en la historia de la Argentina, y que ella me entrevistara por una nota que yo hice, por ejemplo, ¿no? La tengo. Bueno, tengo muchas. Y ahora te lo hago a futuro. ¿Qué entrevistas te gustaría hacer y como director de medio qué cobertura te gustaría realizar? A mí me gustaría mucho, yo lo estoy preparando, lo estoy haciendo, yo lo anuncié a mi equipo en algún momento. Yo entiendo que en la evolución de las cosas acá tiene que venir alguien sangre nueva, digamos, ¿no? Y ahí yo quiero hacer un recorrido por, y una cobertura y una producción por la región de las Misiones. Acá hay una cultura, hay una música, hay una gastronomía, hay tierra de inmigrantes que es única en el mundo. E ir a conocer esa historia, escuchar esa música. Yo la música que escuché, no sé, en la Unión Cultural del Dorado, un día la escuché en Berlín, Alemania, y era la misma música, sí. Y te transportaba. Y a mí ir a encontrar esas historias, esos personajes, ir a una de las últimas pistas bailables del interior
un viernes, un sábado a la noche y hacer una nota de cómo se vive eso todavía. Me encantaría muchísimo contar esas historias. Y conozco algunas historias. Siempre escuchamos las historias de la inmigración que llegó a Buenos Aires de los tanos, los españoles. La inmigración que llegó a Norteamérica, que terminó siendo los cowboys contra los comanches y los pieles rojas, así, ¿no? La inmigración nuestra todavía no fue filmada, todavía no fue documentada de manera audiovisual y tampoco fue puesta en cine, que es algo que me gustaría mucho trabajar. Yo conozco historia de gente que habían llegado 20 personas a la ciudad del Dorado y decidieron, caminando en el medio de la selva, ir hasta San Pedro, y de las 20 llegaron 5. Acá hay historias dramáticas de lo que fue la creación de este punto de inmigrantes, que no, todavía no fueron contadas. Es decir, todos contamos la parte linda, pero hay algunas historias profundas y a su vez muy inspiradoras, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, vos preguntaste. Sí. Si vos me decías a mí, ¿qué me gustaría a mí contar? De hecho, me sorprendió gratamente tu respuesta. Me pareció muy, muy interesante, mucho más de lo que podía esperar. Bueno. Para cerrar, Marcelo. Sí. Viste que el vértigo es tan grande que cuesta mucho, pero ¿cómo te imaginás a vos, a Misiones Online, dentro de, no 30 años, dentro de 10 años nomás? Sí. ¿Qué te imaginás? Sí, nosotros trabajamos, nosotros no lo estamos imaginando, lo estamos planificando. Gracias a Dios yo logré conformar un equipo con mucha gente joven, muy preparada. Les tengo sana envidia de la preparación académica que pudieron desarrollar y que uno, por la falta de tiempo, por el día a día, es un tema pendiente, digamos. Y ese equipo, cada tanto nos ponemos a pensar qué vamos a hacer o cómo vamos a estar en los próximos 5 y en los próximos 10 años. Pero lo hicimos hace 15 años atrás y lo seguimos haciendo, digamos, ¿no? Y el otro día estábamos invitados y fuimos a Google con el equipo, viajo siempre con ellos. Y estuvimos en Google y la pregunta que nos invitaban a pensar es no cuántos likes tengo, cuántas visitas tengo, sino qué tengo que hacer para seguir en este lugar en los próximos 5 años. Y nosotros, esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Por ahí a veces sube un poquito más la cantidad de visitas, baja un poquito más. No estamos, no quiero decirlo mal, a ver, medimos el día a día. Nosotros hoy hay herramientas con las cuales podés medir en este momento qué noticia está picando en punta, qué está queriendo leer la gente, desde qué región las leen, ¿no? Y trabajamos mucho el día a día, pero estamos pensando siempre, por lo menos en el mediano plazo, eso. Por eso en plena pandemia surgió este canal. Por eso nos hemos convertido con 7 emisoras de radio en la mayor cadena radial de Misiones. Y no es que planificamos un día, che, queremos ser. No, ahora hay que ir a tal ciudad con una radio, ahora hay que ir. Y cuando se fue armando el combo de ese trabajo, finalmente nos dimos cuenta que habíamos logrado hacer algo que no lo habíamos pensado así, pero que lo estábamos planificando de alguna manera. Bueno, cerramos la entrevista y queda sellado esta pequeña fusión, digamos. Sí. A partir de ahora. Yo he visto tus entrevistas, me parecieron fuera de lo habitual, una entrevista más reflexiva, con por ahí a veces personalidades o personas que no están en el día a día en los medios y que permite que quien lo quiera ver sea y tenga tiempo lo pueda hacer. Lo vi a partir de tu invitación a entrevistarme y lo vi en tu canal y por eso me pareció muy interesante y te dije, bueno, pero hagamos eso, pero en Misiones Online, porque me parece que está bueno. No digo este reportaje. Los anteriores y los próximos van a estar muy buenos. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias por sumarte. Por venir. Gracias a vos.